Porque se van obteniendo logros o vas obteniendo logros importantes, que creo que a eso apuntaste, ese es tu objetivo, y es como que se están reconociendo a nivel mundial y vas a tener partido importante en el mes de julio. Sí, por suerte hemos tenido la buena noticia de tener designación en la ventana de julio, pero bueno, la verdad que conscientes de que todo forma parte de un plan estratégico que fue concordado junto con la UARC, por supuesto, y con Sudamérica Rugby hace ya Claro. 4 años atrás, de mi salida del Seven, de bueno, seguir los pasos de ir al menores de 20 designaciones durante 2 años, Claro. ir al Championship el año pasado. Este año estuvimos en el Seis Naciones como juez de touch. Claro. Así que bueno, todo forma parte de un proceso y la verdad que muy contento de que puedan seguir confiando en mí y por supuesto preparándonos de la mejor manera. Claro, pero tiene que ver tu persona, tu preparación. Eso es un esfuerzo de cada uno, sin lugar a duda. El espacio que vas ganando. No te lo regala nadie, sos vos el que estás trabajando para esto. Sí, por supuesto. El referato tiene mucho de esfuerzo personal, porque bueno, Claro. si bien uno tiene personas que lo ayudan, no es como un equipo que está todo el año junto, sino que uno está casi siempre viajando solo. Pero Claro. bueno, siempre hay gente que colabora y sí, por supuesto Por que. supuesto. Pero bueno, yo lo tengo como un desafío personal para seguir creciendo. Claro. Así que bueno, encantado de hacerlo, la verdad, un privilegiado poder hacer lo que me gusta. Claro. No todos hacemos en este país lo que nos gusta. Yo me acuerdo, esto es como cuando el boxeador sube al ring. Un boxeador me dijo una vez: ¿cómo será que lo tenemos que resolver nosotros que hasta el banquillo me sacan? Dice. Y ahí es lo mismo, porque vos vas y te cambias con los colaboradores, te cambias solo. Si te toca un partido en la hora de comer, tenés que comer temprano, no comer con la familia. Todas esas cositas que uno tiene que hacerlas solo. Y cuando entra a la cancha, el que no se tiene que equivocar es el árbitro. ¿Te diste cuenta vos eso? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, cada nivel tiene sus distintos matices. Obviamente que en el rugby, llámese más doméstico nuestro, uno casi siempre está solo, porque Claro. a veces hay juez de touch, a veces no hay juez de touch, a veces son oficiales, a veces no son referees. Exactamente. Pero bueno, también es una oportunidad para intentar ver la mayor cantidad de cosas posibles en cancha, que ese es uno de los grandes objetivos que uno tiene que tener como referee, tratar de ver la mayor cantidad de cosas y ser confiable. Y los Claro. asistentes, que son los jueces de touch, entendemos, están para colaborar, pero el referee es el dueño del partido desde el punto Claro. de vista de las decisiones que tiene que tomar. ¿Mañana te toca dirigir la final o el sábado? Bueno, mañana. El sábado. El sábado. Va a dirigir la final de Dogos y Pampas. Así es. ¿Cómo lo ves al rugby argentino, ya que vos siempre andás por las canchas del país, con respecto a lo que representa el rugby de afuera, de otra parte del país? Mirá, yo creo Todo que hablando algo como árbitro, que ¿no? Todo hablando como consciente. árbitro. Sí, vamos a preguntar desde el punto de vista del referato o desde el punto de vista del juego. No, el referato, porque ahí vamos a ir viendo qué es lo que estás viendo vos del juego. Creo que el referato en sí, a diferencia de otros lugares, tal vez tienen estructuras un poco más consolidadas que las nuestras. Nosotros, el referato al nivel de las uniones, como ustedes saben, cada unión tiene su estructura propia y es independiente entre sí. Creo que lo que se está haciendo en los últimos años, y ojalá que se pueda seguir expandiendo, es que desde Sudamérica Rugby se están tratando de bajar los criterios de cómo los referees tienen que prepararse y cómo los referees deberían ver el partido desde el punto de vista de que lo que World Rugby quiere, y creo que eso hace mucho más homogéneo el referato y que un chico de Tucumán o de Mendoza o de Formosa que tiene la posibilidad de ir a un torneo sudamericano menor de 18, que sepa que cuáles son los valores y los criterios y los principios que tenemos nosotros los referees de Sudamérica Rugby para dirigir Claro. a partir de lo que se baja, y eso creo que lo aproxima mucho más al nivel que uno va y que no haya tanta diferencia de criterio. Claro. Si bien cada rugby necesita un tipo de referato distinto, hay cosas y principios básicos que como es la conducción, la detección del juego sucio, la forma de hablar con los capitanes, el entendimiento del juego, la lectura de la ventaja, eso es igual para todos. Claro. Por ende, bueno, es importante que eso se siga haciendo y bueno, ojalá que
Ojalá que haya muchos más chicos de todas partes del país que se puedan ir sumando, que es lo más importante. Vos dijiste algo importante, el diálogo con el jugador, porque hay veces que hay deportes que no tienen que entrar en tanto el diálogo, pero yo he visto en todos los partidos internacionales, en todos los partidos del mundo, hay siempre una indicación del árbitro hacia el capitán cuando hay algunos roces, teniendo en cuenta que es un deporte de mucho contacto, ¿no? Sí, por supuesto, creo que lo que es lindo que tiene el deporte nuestro es que el referee es un facilitador del juego. Está ahí no para aplicar el reglamento rajatabla, sino que miramos 90 penales por partido, sino que está para intentar, a través de su interpretación y a través de su sentido común, que los equipos puedan desplegar sus mejores virtudes, claro, y eliminar las conductas negativas de un equipo, que eso es súper importante, porque si algo que un equipo está haciendo para interrumpir el juego, por ejemplo, por la velocidad, el rugby tiene algo que es la prevención, entonces poder decirle al capitán, mira, estoy viendo esto y lo tenés que modificar, claro, para que el juego pueda seguir siendo dinámico, creo que es algo fantástico, y no creo que muchos deportes lo tengan a eso, como bien vos decís. Exactamente, así es. Y además, siempre el jugador o el técnico, lo que vemos rugby, siempre decimos, el árbitro tiene que colaborar con el juego, por eso tiene que ir al tanto de lo que es el juego. ¿Cómo lo ves al juego hoy? Mira, yo la verdad que tuve la posibilidad de estar mucho tiempo de viaje la primera parte del año, hace una semana volví a Estados Unidos, que fui a la MLR a prepararme para la ventana de junio. Claro. Y creo que hoy el rugby, el desafío para el referee es la velocidad en el alto nivel. Sí, señor. Porque hay menos espacio y hay menos tiempo para pensar, porque la pelota está mucho más tiempo viva en el aire, claro, o en manos de los jugadores, no está tanto tiempo en el piso. Claro. Que creo que tal vez es algo de lo diferente que vimos en el rugby doméstico, pero no solamente pasa en Argentina, creo que si en el rugby doméstico de algún otro país que no tenga rugby profesional también uno ve lo mismo, porque la destreza del jugador, la velocidad en la que juega también es distinta. Claro, además en el piso ocurren muchas cosas que a veces hay que estar muy atento para que no existan los roces, entre la impaciencia entre los jugadores, ¿no? Sí, totalmente, siempre es importante, como nos enseñan desde chicos, no perder de vista la pelota es la madre del juego. Claro. Y si uno está cerca y viendo la pelota, puede tomar una mejor decisión que estando muy lejos. Claro, seguramente. Así que eso es algo súper importante. El otro problema es el scrum, ¿digo bien? Es decir, los detalles. Es una buena forma de decirlo. Claro. Ya. Sí, creo que el scrum es una formación muy compleja, pero nosotros como referees podemos tratar de hacernos la vida más simple a nosotros y a los jugadores si intentamos hacer todo lo que es previo al cuclillas, claro, intentar ordenar el scrum de una mejor manera. Por ejemplo, si nosotros en el cuclillas vemos que no tenemos a las primeras líneas con sus hombros alineados, o que vemos que sus hombros están por debajo de la línea de sus caderas, o vemos que un pilar no tiene su hombro visible, podemos, claro, llamarle la atención, corregirlo y no dejar que el scrum continúe. Claro, porque exactamente. La ley es muy clara, el scrum, para ganar posesión, uno tiene que empujar para adelante, no hacia arriba, y no colapsarlo de manera deliberada. Claro. Cualquier técnica que un jugador haga para eso, puede ser peligrosa para él mismo. Por supuesto. Y destruye lo que es el scrum. Claro. Obviamente que en Tucumán, en Córdoba, ustedes saben muy bien, en Salta, se juega mucho a dominar con el scrum. Claro. Y es importante que los referees que vayan a dirigir un rugby de esa manera estén muy preparados y entiendan muy bien a qué juega cada equipo para poder, porque eso es una virtud y algo importante que ustedes tienen, nosotros tenemos que recompensar, claro, siempre y cuando sea legal. Claro. Legal, nosotros decimos que empujen para adelante y lleguen para atrás al otro equipo, no cruzándose ni siendo, claro, para arriba. Pero aparte es una ley física, ¿no? Si vos empujas con la espalda recta, no te vas a caer y el empuje tuyo va a ser hacia adelante. Si vos empezás a moverte y estás cambiando de posición, si tu espalda no está horizontalmente con respecto al piso, o sea, al césped, te vas a caer seguramente y vas a ocasionar no tan solo una lesión para el que cae, sino para todos los que caen. Totalmente así. Parece algo simple, pero a veces uno en la cancha, con la vorágine en el partido, se olvida y a mí lo que me han enseñado siempre es que cada scrum es único. Sí, entonces, si hay dos scrums, en los dos scrums yo tengo que asegurarme de que los hombros estén visibles, que las caderas, claro, estén alineadas. Pero bueno, es cada vez acordarse y hacer, es lo mismo que en el tackle. Nosotros llegamos al tackle y decimos,
claro. Tacleador que roló, asistente que rompió contacto, claro, y que los arribos lleguen de pie. Bueno, como en 200 veces por partido, porque 200 tacles por partido, nosotros tenemos que, en todos los programas, hacer lo mismo. Vos dijiste algo importante, las primeras líneas es lo clave. Si entran bien los primeros líneas, seguro que nadie se va a caer. Eso es importantísimo. Si intentan sacar la cabeza del scrum, también están cometiendo una infracción, porque en esa presión de hombros con hombros no tiene por qué sacar la cabeza el hooker o el pilar. Si la saca, ya está desarticulando todo el scrum. Exactamente, exactamente. Alineación, lo que nosotros llamamos alineación, es que tienen todos derechos. Claro, claro. Eso es lo más importante. Claro. Las indisciplinas del juego, ¿cómo la ves? ¿Están mejor, están peor? Se está corrigiendo, porque la disciplina de juego, cuando uno mete la mano, cuando pone el pie donde no corresponde, hacer, como se dice, trampa, cosa que la pelota quede de un lado. Bueno, pero eso creo que hay en todo tipo de rugby. Si vieron la final de fin de semana en Northampton contra Bath en Inglaterra, que son jugadores que están jugando un nivel alto, también pasa, creo que. Claro. A veces el jugador quiere interrumpir el juego, obviamente que se exponen alguna sanción, pero bueno, a veces son tácticas de un equipo. Claro, no, eso va a seguir pasando siempre, fue una parte del ABC del rugby. Claro. La otra pregunta es referente a vos. Cuando vos vas a otro lado y ves los partidos que dirige otro árbitro de otra parte del mundo, de otro país, es decir, ¿dónde crees que estás vos? ¿Esto tengo que corregir, esto no? ¿Qué es lo que tiene que corregir un árbitro para poder estar en ese nivel internacional? Creo que la gran distancia que hay entre el referato hoy en día, que nosotros vemos acá, y lo que hay afuera, es a nivel de preparación. Me refiero no a la preparación, al esfuerzo, ¿no? Claro, no digo, claro. Porque nosotros acá lo hacemos todo a pulmón y con mucho esfuerzo, dejamos muchas cosas de lado, trabajamos 8 horas por día, ocupamos con nuestra familia, no digo eso. Lo que digo es, creo que hay algunas estructuras que tienen a los referees mucho más cuidados y tienen mucho más tiempo para prepararse de mejor manera, claro, con asistencia de calidad, preparación física, preparación mental, auxiliares de scrum, que son exjugadores que les enseñan, las uniones han contratado gente. Nosotros tuvimos la suerte en Sudamérica Rugby de los últimos años, que lo tuvimos Andrés Bordoy, que la verdad que es un especialista en el scrum para la unión, y no, por supuesto. Estuvo en Tucumán ayer. Yo me acuerdo, bueno, yo cada charla que he escuchado de él, he sacado herramientas para poder aplicarlas de manera práctica a la cancha. De manera práctica, que él te dice cosas observables, cosas que vos ves y las podés identificar, como lo que yo te dije antes de los hombros expuestos y las caderas alineadas. Eso estaría bueno que más uniones lo puedan hacer, porque eso ayuda a la preparación, ¿me entendés? Mira, yo he participado... Porque los que no jugamos de primera línea nunca, tal vez no lo vemos con tanta claridad. Seguramente. Eso. Y él te da mucha claridad. Bueno, Owen dijo... a veces los scrum se juegan al que quieren jugar los primera línea, ya lo dijo, eso es clarito, no hay vuelta de hoja. Además, yo por ahí asisto a las clases virtuales que da Bordoy y evidentemente es muy didáctico, por eso es que te quedan las cosas para poder ver y aprender. Él es muy didáctico, así que, y aparte, ¿sabes qué? Lo fundamental es que no hay que tenerle el miedo al scrum, sino enseñarlo para que la gente lo forme bien. Porque esa es la realidad. Totalmente. Coincido con vos. Claro. Ahora, te digo, Damián, ¿te imaginabas que ya te iba a tocar estar en este nivel para esta altura del tiempo que vos venís trabajando para tener la actividad que vas a tener en julio? Honestamente, yo sabía que dentro del plan que tiene World Rugby, uno cuando va al desayuno de World Championship, que es el menor de 20, claro. Cuando uno cumple con los objetivos que World Rugby ve, uno cuando va a 20 Championship, ellos intentan ver ya un referee con el ABC consolidado, es claro, que hay un montón de cosas para pulir, pero el ABC ya lo tiene. Creo que yo intenté prepararme lo mejor posible para ese momento, para que ellos puedan ver eso, y habiéndolo logrado, cuando me dijeron que iba a ir al 6 Naciones menores de, al 6 Naciones de este año de Lyman, dije, bueno, creo que estamos en buen camino y creo que tenemos una posibilidad. Claro. Y cuando llegó la designación me dijeron, bueno, mira, fue parte de tu trabajo y parte de lo que hiciste. Es lo que por yo, ende, yo estaba contento. Claro, es lo yo que estaba yo te contento dije, por eso. Claro, es lo que yo te dije en la entrada de la conversación, también es tu mérito, porque evidentemente te estás preparando para eso. ¿Ya te imaginás dirigiendo algún partido en el próximo Mundial?
Qué pregunta, ¿no? No, no, yo estoy siempre con los pies sobre la tierra y creo que hay que ir siempre paso a paso. Primero, yo me tiene que ir bien el sábado en la final de Pampas 2, que es mi primer objetivo. Claro. Y después utilizar todos los aprendizajes que tuve durante estos meses en el Super Rally Américas, en el Pro de 2 en Francia, en el... Claro. Perdón, en el 6 Naciones, y mi última experiencia de la MLR para poder plasmarlo en la cancha y exponerme un rugby de mucho más alto nivel, porque la verdad que yo pasa la primera vez que voy a dirigir un rugby de alto nivel en el medio, medio del circo como referee. Y además, claro, exactamente. Y cuando vos también ya has dirigido Seven también a nivel internacional. Así es. Así. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre 15 y 7? Me imagino decir el estado físico, ¿puede ser? Sí, a ver, es otro deporte, por supuesto. Para el referee tiene una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que no hay tanto scrum y no hay maul, no existe. Claro. Y la desventaja es que breakdown es todo, entonces tiene una muy buena lectura de breakdown. Claro. Los referees que salen del 7 hoy en día tienen una ventaja para mí entender respecto al resto de que el breakdown lo saben manejar con un muy buen ojo. Exactamente. Porque han visto muchos partidos y han estado ahí adentro y la velocidad te da una foto muy buena. Claro, además. Así creo que eso es algo muy positivo. Además, el público que vemos siempre 15, nos hemos enamorado del 7. Porque el equipo de los Pumas que tenemos nos representa tan bien que ha hecho que hasta nos guste el 7. Y uno se desvela al horario por verlo, por la habilidad, como dijiste, vos dijiste la palabra exacta. Es otro deporte. Eso es lo fundamental. Y sí, por supuesto. Sí, es por totalmente otro deporte. Y aparte las cosas ocurren muy rápido. Las situaciones de juego. Sí, por supuesto. Claro. Así que sí, bueno. Sin duda. Damián, la verdad que es un gusto conversar con vos. Si te tendría aquí personalmente, todavía te tengo un buen rato. Pero creo que, bueno, está bien lo que me dijiste. Son importantes las cosas que te has dicho para que la gente cuando vea un partido, por qué el árbitro conversa con el capitán o lo llama a los capitanes, o por qué lo acomoda bien al scrum para no tener problemas, es evidente que se está trabajando para eso, para que el juego fluya solo con el jugador en condiciones de hacerlo. 100%, 100%. Bueno. Así sirve para aprender. Un gusto ha sido conversar con vos. Seguramente que el sábado te vamos a ver a través de la televisión, también cuando estés dirigiendo. Te mando un fuerte abrazo, la mejor de la suerte para que todo en el mes de julio, todos los partidos que te... ¿Cuántos van a ser en total que tenés en julio? Hago uno de Lyman y tres de referee en medio. Bueno, lo mismo, estás viendo las cosas junto con el árbitro como corresponde, ¿no? Así que bueno, vas a vivir situaciones distintas, te deseo lo mejor de la suerte y a seguir trabajando, porque yo creo que al paso que vas, bueno, en el próximo Mundial vas a estar como protagonista de algún partido de los 15. Bueno, Manuel, muchas gracias por tu llamado, un gusto siempre hablar con ustedes y un fuerte abrazo a toda la gente de Tucumán y nos estamos viendo seguramente más adelante. Muy bien, suerte, chao. Fuerte. Scrum 5 Rugby Radio llega a ustedes por cortesía de Polo Norte, Municipalidad de Concepción, GERF, Fábrica de Calzados. Prendarios.com, Friar. Seco, La Mariposa. Universidad San Pablo T y Premier Distribuciones. Muy bien, así arrancamos la emisión de Scrum 5 Rugby Radio con la palabra de Damián Schneider, uno de los árbitros importantísimos de nuestro país, ¿no, Manuel? Y de los logros que va teniendo como árbitro representando a la Argentina, ¿no? Bueno, vamos a hablar ya con el chico de Old Lion, no sin antes decirles que, bueno, que ya tenemos toda la información con respecto
al rugby local, eso vamos a hablar con vos, cosa que podamos... ¿tenés la tanta grabada, la cortita, la nuestra o no? Bueno, mandala la cortita, mientras tanto lo llamaba este chico Enríquez de All Lion. Muy bien, hacemos una pequeñísima pausa y ya volvemos con más Scrum 5 Rugby Radio. Estudia en la Universidad San Pablo T. www.uspt.edu.ar. Conocela, te va a encantar. Somos un municipio comprometido con el bienestar de todos. Trabajamos incansablemente por la educación, porque creemos que cada persona merece un camino lleno de conocimiento y oportunidades. Fomentamos la cultura, valoramos nuestras raíces y promovemos la creatividad que nos define como ciudad. Pero no nos detenemos ahí. Concepción también es el lugar donde el deporte une corazones y cada logro es motivo de orgullo. Sabemos que es mucho más que un juego, es un motor que impulsa nuestra ciudad hacia adelante. Desde la Municipalidad de Concepción, nuestro compromiso es claro: trabajar codo a codo con nuestros ciudadanos para hacer de esta ciudad un lugar aún mejor para vivir, aprender y crecer. Somos Concepción y juntos lo hacemos posible. Intendente Alejandro Molinuevo. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance, un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance, encontraste tu equilibrio. Calidad seco. Ahora podés comprar tu primer auto o cambiar el que tenés. Financiamos autos usados hasta 15 años y 0 kilómetro. Te damos el crédito a tu medida y solo con tu DNI. Llámanos al 430-8850 o visita nuestra web, prendarios.com. Usamos cero hoy. Hay fórmulas que ya no funcionan como antes. Algunas sensaciones cambiaron tanto que ya no son lo mismo. Pero nosotros seguimos creyendo que lo bueno nunca debe modificarse. Porque la verdadera experiencia está en el sabor. Volví a sentir una gaseosa cola. Probá Etiqueta Negra, el sabor original. ¿Etiqueta negra? ¿Sin calorías? ¡Sí! Hay una nueva etiqueta negra sin calorías. Pará, no digas nada. ¡Probala! No vas a poder creer que sea sin calorías. Porque el sabor es genial. Etiqueta negra sin calorías. Se compara y gana. Estás escuchando Scrum 5 Rugby Radio. Scrum 5 Rugby Radio llega a ustedes por cortesía de Polo Norte, Municipalidad de Concepción, Herf, Fábrica de Calzados, Prendarios.com, Friar, Seco, La Mariposa, Universidad San Pablo T y Premier Distribuciones. Bueno, seguimos, Fernando, pero vamos a saludar a Gregorio García Viagos, un saludo muy especial para él. Dice que nos está escuchando. Bien. Así que le mandamos un saludo muy especial. Así. Muy bien, un abrazo. Muy bien, un abrazo. Bueno, estamos con un protagonista de los partidos de rugby que juegan en el regional de esta parte del país, regional del norte, Juan Pablo Enrique, más conocido como John Paul. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Hugo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno, hablo porque evidentemente el equipo de On Lion ha tenido altibajos, y producto de los cambios, la formación de otros jugadores, lesiones. ¿Qué está pasando? Contame. Más que altibajos, es parte del proceso, ¿no? De ensamblar nuevos jugadores, de ensamblar chicos. Estamos en un nuevo proceso realmente, en el cual, bueno, ya no nos estamos encontrando ya realmente. Claro, claro.
Evidentemente, ustedes tienen un buen pack. ¿Están buscando consolidarse a través de los tres cuartos también? Sí, 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 por suerte están subiendo chicos de Camada 2004 que están haciendo un muy buen aporte realmente, con muchas ganas. Claro. Así que ahí estamos consolidando estos chicos y también chicos forward, así que... Bueno, ahí estamos aprovechando el impulso de los chicos, la claro. energía de ellos. Además, están empezando a aparecer los jugadores, los golpes, el esfuerzo, la edad. Me dicen que no está jugando el pullback. Villagra. Sí, Juan todavía está... Ahí estamos viendo a ver si llega o no. Pero claro. Sí, estaba con molestias esta semana. Claro. ¿Y cómo lo ves al juego? Que va a ser también centrado en los Pobar para poder... ¿Tener espacio y jugar con los tres cuartos o directamente va a seguir buscando una mejor estrategia? Yo lo conozco a Lito mucho, a Lito Molina, entonces yo me imagino que alguna estrategia está preparando. Sí, más que nada lo que apuntamos a tener una muy buena defensa. Claro. A ser intenso porque Universitario te obliga a jugar con una mente muy alta. Claro. A mantenernos muy concentrados y bueno, saber que cada cosa que nos hagamos después se paga, digamos. Es un equipo que juega los 80 minutos fundamentalmente, ¿no? Totalmente. Exactamente. Con intensidad los 80 minutos, ¿no? Y además viene con jugadores que han tenido la experiencia de jugar en la Liga Sudamericana. Sí, estamos al tanto de que están recuperando jugadores, están pasando mucha más confianza como equipo y realmente se nota, sabemos lo duro que va a ser el fin de semana. Ustedes se dan cuenta que en Santiago hablar de rugby es, en este momento, hablar de All Lions. Tienen mucho apoyo, están sintiendo otra vez el apoyo, la gente va a la cancha, todos están contentos de que All Lions juegue bien, de que sigan apareciendo jugadores santiagueños, no tan solo de All Lions, sino también de otros como el Santiago Londini, bien digo. Así es. Sí, no, el apoyo lo seguimos teniendo, lo seguimos sintiendo. La gente del club realmente nos acompaña en todo, tanto los dirigentes como amigos, familiares, claro. jugadores y todos los bloques. Realmente el club está en un muy buen momento, digamos. Sí, realmente está creciendo el club, está creciendo y estamos contentos con eso. Además, de salir campeón, juegan con una responsabilidad, digamos que es la mochila para defender el título. Sí, totalmente, algo súper nuevo y soñado para nosotros. Claro. Pero bueno, sabemos que este año va a ser determinante para nosotros como club. Claro. El hecho de a ver cómo afrontamos esta situación, a ver si lo podemos aguantar y pelear el campeonato, quedar bien o si no nos sirve, digamos. Claro, claro. Y eso también es como un peso, ¿no? Una obligación. Se la siente en el equipo cuando se está en la cancha, cuando se va al entrenamiento, cuando se va llegando a los partidos, la ansiedad. No, la verdad que no. La verdad que no se lo siente como un peso, se siente como más que nada un compromiso. Claro, claro, claro. Pero un compromiso con el club y con el grupo que bueno, todos lo afrontamos de la mejor manera. De la que cada uno puede hacerlo, digamos. Claro. ¿Varía mucho lo que hizo Vascari a lo que está haciendo Molina o lo que hizo Molina con respecto a Vascari? No, básicamente los dos saben y tienen mucho en cuenta las formas con las que viene jugando el club. Saben que es un club que le gusta el scrum, que le gusta la defensa, claro. que le gusta jugar con los forward. Y por ahí usar los wings, usarlo en el centro, así que bueno, los dos saben por ahí que era lo mejor que le sienta al equipo, ¿no? Claro, evidentemente es así, y además cuando uno busca variante tiene que tener una estrategia, y no hay mejor cosa para una estrategia que tener el control de la pelota. Totalmente. Así que bueno, Juan Pablo, la verdad que un gusto conversar con vos. Espero que este sábado no lo voy a ver porque voy a estar en el partido Tucumán Rugby frente a Natación. Así que bueno, de todas maneras le deseo mucha suerte porque usted hace un esfuerzo. Usted
están haciendo esfuerzo, están trabajando para mantenerse, así que les deseo mucha suerte y que por supuesto sigan creciendo y sigan apareciendo jóvenes para poder tener el mejor rugby. Dale, Subo, muchísimas gracias. Bueno, dale. Te mando un abrazo, gracias. Chao. Chao, que esté bien. Bueno, ya me tranquilicé, para lo que quiero decir. Bien, perfecto. Bueno, mientras preparamos la otra nota, hablemos de lo que va a ocurrir en Tucumán. Muy bien, vamos a ver qué es lo que va a suceder este fin de semana en nuestra provincia, ya con todas las fechas confirmadas. Este sábado 15 de junio, esto es lo que va a suceder en el Regional del NOA, fecha número 3, con dos partidos que arrancarán a las 4 de la tarde. Será el de Universitario con All Lions, que lo va a dirigir Iñaki Barraguirre. Cardenales recibirá al Jockey de Tucumán, también a la misma hora, dirigirá Santiago Altobelli. A las 16:30, Huirapuca recibe a los Tarcos, con el arbitraje de Álvaro del Barco, y Gonzalo Daneri será el árbitro del partido entre Tucumán Rugby versus Natación y Gimnasia, también a las 4:30 de la tarde. Un saludo muy especial para Gonzalo Daneri, que debuta dirigiendo Primera División. Perfecto. Así que bueno. También hay desarrollo. Sí. Así que vamos. Y el partido que va a cerrar la fecha será el de Jockey de Salta frente al Tucumán Lawn Tennis. Ese partido arrancará a las 5 de la tarde y va a dirigir José Agüero. Ah, bueno. Así que esta es la programación del Regional del NOA en la zona campeonato. Vamos a ver qué es lo que sucederá en la zona B. Exactamente. Fecha número 3, también todos los partidos el sábado. En esta ocasión, todos los partidos van a arrancar a las 4:30 de la tarde. Universitario de Salta recibe a Gimnasia y Tiro de Salta, dirigirá Alejandro Mitchell. Tiro Federal frente a Coipú, dirige H. Gordillo. Y Tafí Viejo recibe al INSE. A las 16:30, Matías Albornoz será el árbitro de ese partido y Agustín Godoy será el árbitro del partido entre Tigres frente a Santiago Lawn Tennis. Estos serán los partidos de la zona B del regional. Mientras que en el desarrollo solamente habrá un... A ver, no, estaba confundido yo. Va a haber tres partidos. En la primera, San Isidro recibe a los Alisos. Estos partidos serán... El domingo 17 de junio dirige Julio Castro. Liceo recibe a San Martín, también a las 4:30. El domingo dirige Osvaldo Sin. Y el día sábado es el único partido adelantado que va a haber, entre Monteros Volley frente a Bajo Hondo, dirige Eduardo Sacur. Bueno, evidentemente esto le va a servir a todos. Estábamos hablando con la gente de Santiago, pero también hay que pensar que a dos equipos tucumanos que están jugando en el regional del norte, en la categoría B, le está costando mucho. El caso de Tafí Viejo le está costando mucho, y también a Coipú. Pero esto no hay que aflojar, hay que estar, porque eso es fundamental para que así se pueda crecer. Sin lugar a dudas, a veces los resultados te pegan, pero bueno, todo sale bien. Si todo sale bien, a fin de año se puede progresar, y no los resultados que están siendo, que ya después Fernando lo volverá a poner, a refrescarlo, de los resultados del fin de semana. Entonces ahí creo que en ese aspecto vamos a tener esas cosas que a veces por ahí nos quieren hacer aflojar, pero hay que ponerse firme y no bajar, ¿no? Vamos a ver que lo que está ocurriendo. Recordemos que estas zonas son zonas en las cuales se compite con equipos que ya tienen otra experiencia. Entonces, por supuesto, cuesta. Evidentemente esto cuesta. Pero bueno, dicen que lo que cuesta vale, así que hay que estar atento para poder tener. Recordemos que los resultados últimos, Corsario le ganó a San Isidro 50-31. La Querencia 49, Liceo 18. Aguaraguazú perdió 12-22 con Monteros Volley. Así que bueno, la próxima fecha de esta gente, de esta zona, de este sector, van a jugar San Isidro con los Alisos, Liceo con San Martín y Montero con Bajo Hondo. Esa es la parte de la otra zona. Vamos con la tabla de posiciones. En la zona A, la encabeza Corsario con 4 unidades, San Isidro con 2
y Los Alillos sin punto. En la zona B, La Querencia 7, Liceo 2, San Martín sin punto. En el grupo C, Monteros Volley tiene 6, Aguaraguazú 2 y Bajo Hondo no tiene partido, ¿no? Porque creo que no tiene punto, exactamente, así es. Entonces, esto porque van, ¿la tenemos la nota o no? No, me parece que está ocupado, pues no contesta. Bueno, ya le vamos a mandar qué tenemos que hacer. Vayamos con los resultados de los últimos resultados de la primera. Bueno. El Regional del Norte, con la próxima fecha y también la tabla de posiciones. Muy bien, vamos a ver qué es lo que sucedió este fin de semana pasado en el Regional del NOA con estos resultados. En la fecha número 2 fue victoria de Tarcos frente al Jockey de Tucumán, ahí nomás, 33-30. Old Lions hizo lo mismo con Cardenales, lo derrotó por 36-27. Natación no pudo frente a Universitario de Tucumán, ganó la Serpiente 35-26. Long Tennis, sorprendido por Tucumán Rugby, 29-5 fue la victoria del Verde y Negro frente a los Benjamines. Y de visitante, Wirapuca también se llevó una victoria al derrotar al Jockey Salteño por 37-21. ¿Cómo queda la tabla de posiciones? Hasta el momento, los Rojos de Tarcos con 8 unidades, lo mismo que Tucumán Rugby, Long Tennis con 5, Jockey Club de Tucumán también con 5 unidades, lo mismo para Wirapuca y Old Lions, Universitario tiene 4, Cardenales también 4 unidades, Natación con 1 punto y cierra el Jockey Salteño sin puntos. Bueno. Para este fin de semana, Wira los Tarcos, Jockey de Salta Tucumán Long Tennis, Tucumán Rugby Natación, Universitario Old Lions y Cardenales Jockey de Tucumán. Bueno, eso tenemos importantísimo entonces, los resultados y la próxima fecha, ¿no? Que eso le hace bien. Lo que me gustaría saber, sí, también qué es lo que va a pasar en lo que respecta a la Liga Sudamericana. ¿Tenemos algo? Sí, bueno, justamente con la nota de Damián Schneider, que va a ser el árbitro de ese partido para la gran final entre Pampas frente a Dogos, los dos equipos argentinos que son los que dominan este partido, por lo menos por lo que yo tengo acá dentro de la página, dicen mañana viernes a las 16:30. Puede ser que esté mal, ¿no? Creo que es el sábado. Bueno. Yo le mandé a usted, ¿no? Sí, tengo. ¿Y ahí dice viernes? Sí, aquí por lo menos me dice viernes. Bueno. Y esta será la gran final del Super Rugby. Bueno, los dos equipos dominantes de esta temporada, Dogos y Pampas. Veremos si será para la gente de Buenos Aires o los cordobeses la gran victoria en esta gran final. Recordemos que Pampas es la primera vez que llega a la final. Sí, así es. Bueno, llámelo nomás a Alvarito Tejeda. Muy bien. Para que así él también nos cuente qué está pasando con Long Tennis. Nosotros también nos preocupamos. Bueno, en lo que respecta a eso, evidentemente, lo que decía Fernando, lo que está pasando, puede haber un... En la información teníamos entendido que jugaba el viernes. Por eso, inclusive, cuando yo conversé con Damián Ender, le dije el viernes y él me dijo, no, se juega el sábado. Así que, bueno, seguramente que la fecha quedará para después la fecha del rugby porteño, ¿no? Porque juegan en la cancha del Casi. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Dogos, con un equipo importante, va a competir con Pampa. Antes que termine el programa, aquí dice, el sábado se jugará, aquí dice el sábado, justamente estoy leyendo, estarán este sábado los entrenadores de los Pumas analizando el encuentro entre Dogos y Pampas, así que bueno, vamos a ver qué ocurre, qué es lo que está pasando, pero parece que todo es el sábado. Álvaro Tejeda, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Y bueno, yo me imagino que ustedes están no preocupados, pero deben estar trabajando para volver a aparecer con el juego que mostraron en el torneo, en el campeonato Tucumán de rugby, y hoy aparecen como que están inconstantes o no están finos en algún momento que estaban finos durante el torneo. No
sé, la verdad es que hemos perdido un partido. Claro, no, también. Forma parte del deporte. Es normal una baja de tensión, digamos, en cuanto al jugador, haber terminado un campeonato, haber llegado por ahí a unos picos de tensión máxima o de estrés, digamos, por el propio haber llegado a una semifinal, haber jugado una final. Claro. Es normal, creo, que los jugadores bajen un poco en la cabeza, pero mira, la verdad que me demuestran día a día que ellos están. Primera fecha post derrota de la final, a meterle 50 puntos a Universitario. Claro. Por más que el partido haya sido como ha sido, hay que ganar 50 puntos a Universitario con todo lo que... ¿Qué te parece? La verdad que muy contento de eso. No lo hemos tomado como... A veces sabíamos que en algún momento iba a pasar de perder un partido. Seguro, claro. O de jugar mal. Nosotros veníamos teniendo, si querés, alguna partido un poco de suerte o de que ganar sin haber desarrollado un partido interesante. Claro. La verdad es que sí estamos ocupados, pero como estamos como ocupados como todo el año, siempre semana a semana son ocupaciones diferentes, ¿está? Seguramente esta semana ha sido un poco trabajar un poco en lo que va a venir, el levantar el ánimo por haber perdido un clásico con Tucumán Rugby, pero nada más que eso, no mucho más trascendencia. Pero además es importante, Álvaro, que lo digas vos, porque a veces que lo que informamos y lo que opinamos de lo que ocurre en la cancha el fin de semana, por ahí podemos ser duros, por ahí podemos ser blandos, capaz que no nos damos cuenta. Pero es importante, por eso yo quería hablar con vos, porque vos nos venís preparando a esto desde el año pasado, con un equipo que a medida que después partido trabajó y fue levantando, fíjate que casi termina invicto el torneo anual de la Unión Tucumana de Rugby. Entonces uno se hace, dice, bueno, puede estar golpeado, pero no se golpeó en el partido. Pero fíjate vos que en el segundo, una diferencia que nos llamó la atención a todos los que estábamos informando. Sí, puede ser. La verdad que yo analizando un poco, bueno, hay un señor equipo, digamos, en algún momento iba a aparecer y, claro. y nosotros por ahí teniendo una mala tarde o un mal momento o no aprovechar alguna circunstancia, tal cual, y por ahí no resolviendo algunas situaciones en particular, empezamos a no sé si a volverlo un poquito loco, a tomar alguna decisión apresurada y tuvimos, creo que, no, si no me equivoco, 17, 18 imprecisiones de manejo de pelota. Mirá vos qué barro. Y eso no teníamos, no llegamos ni a 7, ni a 8 por partido. Entonces, y vos fíjate que aparece en el segundo partido del torneo regional, no en el primero, que era mucho más justificable lo del primer partido. Totalmente. Eso es lo curioso, que lo normal hubiera sido el primer partido, ¿no? Claro. Estar todavía golpeado o arrastrar todavía una pena, digamos, por haber perdido un partido definitorio. Pero bueno, yo te digo, la verdad es que estos jugadores del grupo en sí, lo veo muy bien, muy sólido, muy contento, con mucho entusiasmo, y lo veo en el entrenamiento. Claro. La semana fue una semana de alta intensidad, y la verdad que los chicos nos exigen semana a semana nosotros que seamos mejores. Claro. Cosa es que empezamos con esto hace un tiempo atrás, que ellos nos están exigiendo a nosotros, y nos hace ocupar, y nosotros no podemos defraudarle a ellos, ¿entendés? Evidente. Y ellos vienen muy bien, estamos muy contentos con todo. Además viene bien la charla con vos, porque uno te conoce, sabe el trabajo que estás haciendo, sé que es un esfuerzo también de los chicos, donde se va entreverando la juventud con lo experimentado, porque esa es la verdad, lo experimentado aportan. Vos tenés jugadores como, se me olvidó de la cabeza, a Santiago Remazú. Remazú, sí. Claro.
Así que eso también hace ver que... Sí, Santi, Joaquín... Joaquín Juan Manilo, Maxi de la Jara... Exactamente. José Caliera... tenemos un mix que los chicos se han adaptado, o ellos se han adaptado a los chicos... Mira, llámalo como sea, pero realmente hoy es un grupo que están bien. La verdad claro, que... Claro. Y perder un partido, o te juro, o sea, volver a perder otros partidos... No me va a cambiar lo que yo te estoy hablando a vos. O sea, seguro. La digo. Verdad, no me va a cambiar absolutamente nada porque veo el esfuerzo que hace. Claro. Y en el deporte... Es así. Se gana y se pierde. Claro. Forma claro. parte de la regla del juego. Claro, y, tal cual. Y bueno, está bien. Obviamente que yo entreno para ganar siempre, pero siempre, a lo que fuera. Me gusta ganar en todo, pero en todo, realmente. Yo por ahí digo, Álvaro, no nos gusta ni que nos mojen en el carnaval. No tengas duda, Juego con mis amigos ahora que salta de moda el pado, voy a jugar. Claro. Muchas veces me voy enojado y me voy, para que vamos. Y la verdad es que no me siento cómodo, ¿no? Pero después digo que soy un salame, si voy a divertirme porque pongo una pelota en la red. Imagínate qué puede pasar. Pero claro, yo creo sí. que la devolución de ellos, que lo veo no en palabras, sino en hecho, claro. Estamos muy, muy contentos. El club entero está contento, no solo. Los entrenadores. Así que bueno, me alegra mucho que estén bien. Creo que la había planeado la nota porque es lindo que lo aclare el técnico, porque vos viste que uno recibe opiniones de todos lados y bueno, digo, vamos a hacerlo hablar a Álvaro, que es el que manda en el grupo, ¿no? Así que bueno, y sí. Cuando guste, bueno. Cuando guste, Hugo, la verdad que es un placer hablar con vos y somos muchos, no soy yo solo. Claro. Y claro. tengo muy buenos amigos a la par mía entrenando conmigo y la verdad que ellos también aportan, ellos también suman y de un montón de lugares y mucho, no solo lo que se ven, sino hay mucha gente a la vuelta que está siempre en el detalle, que es importantísimo para nosotros. Claro, bueno, te mando un abrazo, lo mejor de la suerte, ojalá que se vengan con éxito de Salta, que juegan el sábado a la tarde. Creo que empieza como a las 5 de la tarde el partido, ¿no? 5 de la tarde, así el partido. Así, bueno, vamos a verlo seguramente, porque viene a través de DirecTV, vamos a verlo para así disfrutarlo. Es. Te mando un fuerte abrazo, a lo mejor de la suerte, y a seguir trabajando, que es lo que más te gusta, que es el rugby. Totalmente, muchísimas gracias, Hugo. Saludos chao, a todos. Chao, hasta luego, chao. Chao, chao. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Seguimos bien. ¿Lo podríamos sí. hablar a Rodrigo? ¿Quiere agregarme algo usted? No, solamente de él. Estaba contestando. Ah, bueno. Podríamos hablar con Rodrigo Norato. Muy bien. Que va a tener un partido importante, justamente lo va a hacer frente a Olayo. ¿Es así? Así es, Manuel. Bueno, vamos a seguir hablando. Bueno, también tenemos que ir hablando que ya hay una tentativa de jugadores para los Pumas. Todavía no está la oficial, como yo digo. Yo le tiré a Fernando durante la semana algo para ver cómo podemos verlo o cómo podemos hablar de esto, que es lo que se viene. Justamente de lo que usted decía, Manuel, bueno, ya en el canal que todos conocen, que tiene toda la exclusividad del rugby, ya venían haciendo por lo menos un vaticinio de quién podrían ser los convocados. Se tiraban nombres de algunos jugadores, bueno, algunos que van a quedar entre esperándolos a que se recuperen de sus lesiones y otros que iban a volver. Uno de esos era Pedemonte. Ah, bueno, justamente... sí. Eso, o sea, que me sorprende. Sí. Porque yo, la verdad, ese chico lo veía muy bien físicamente, sí. Todo. Pero últimamente no le había visto progreso. Pero como uno lo pierde cuando se va a Europa, porque claro. Pasan todos los partidos de ellos. Y justamente ascendió el equipo donde él estaba jugando en la segunda división de Francia y en el Vans. Claro. En Pro 2, así. En el Pro de 2. Sí. Pro de 2, exactamente. Y viene haciendo una buena campaña con ese equipo. Así que bueno, quizás como no tiene tanta repercusión en en la zona donde él estaba, quizás no se lo había podido seguir. Pero por lo visto, parece de que en el grupo de los Pumas venían haciendo un seguimiento de este jugador. Por eso le he tirado a usted algunos nombres. Uh-huh. Total, tenemos tiempo todavía. Bien. Tenemos el caso de las primeras líneas: Gallo, Viva, Montoya, sí. Ruiz, Bernasconi, Bello, Sordoni y Medrano. Uh-huh. Ellos son todos primera línea. Sí. Lo que yo a veces digo, que los jugadores de Europa, sí. Y calculo que han jugado el Mundial y ahí nomás volvieron a Europa. ¿Me entendés? Para ya seguir compitiendo
en el torneo de ellos. Sí. Están terminando el torneo de Europa, están terminando los torneos de Europa, y ya vienen a competir a los Pumas. Bueno, aquí por lo menos... Eso es lo difícil de la formación, ¿no? Sí, bueno, aquí por lo menos los que adelantaban, que los que no convocarían serían a Boffelli, que bueno, que está con... operado. Está con lesión en la espalda. Operado. También no estaría ni Crevi, ni Cubeli, tampoco el Cachorro Sánchez. Bueno, creo que eso es también una renovación del plantel, el caso de Crevi, el caso del Cachorro, aunque por ahí el Cachorro me estoy preparando para estar... Dijo. Lo mismo dijo Cubeli. Claro. Él dijo que no tiene cerrada la puerta para los Pumas. Para nada. Y en la segunda, y también tenemos que decir, Fernando, que hay muchos jugadores que han tenido mucho desgaste físico y lesiones. Entonces, por ahí, como dicen algunos, la tropa está cansada o la tropa está golpeada. Pero en el caso del Cachorro y en el caso de Cubeli, estuvieron, pero en el banco. Así que tampoco no lo podríamos medir de que hayan... Exactamente. Que haya un cansancio. Quizás no fueron elegidos. El Cachorro, cuando se lo puso en el Mundial, rindió muy bien. Muy bien. ¿Me entendés? Pero vos sabés, el caso de Petty. Sí. Ha tenido un año con algunas lesiones. Sí, sí, banca. Sí. Sí. Pero no es cuestión tampoco de matarlo. No, por supuesto. ¿Entendés? En esta serie de partidos va a tener los Pumas, que yo por lo que escucho y por lo que veo, va a haber caras nuevas, como haciendo una transición, preparando una transición. Sí. Me están informando también que Francia haría lo mismo. Bueno, acá no vendría con toda la potencia. Por lo menos con los nombres que se tiraron, decían de que los que regresarían sería Santiago Grondona, Bautista Delgui, que viene haciendo muy buena campaña en su equipo, y el Tostado Orlando. Eso sería en lo que respecta a lo que se puede llamar. Pero yo te hablo de lo que es la segunda línea. Sí. Petty, sí. Kremer, Rubiolo, que apareció en el último Mundial, sí. Molina, que es el de los Dogo, sí. Matera, Oviedo, que también es Dogo, sí. Gorrichen, y ahí está Grondona, yo también lo tenía anotado, y Pedemonte. Sí. Si nos vamos a los medios scrum, aquí parece que es los aperturas. Bazán, García, Moyano, Santiago Carrera, Alborno y Miotti. Bueno. Esos serían también lo que sería a 9 y 10. Bien. Más o menos. Bien. Después estaría Prisciantelli, Moroni, Orlando. Sí. De la Fuente, sí. En el centro de la cancha. Bien. Aquí lo que no lo veo, pero a Cinti, no lo veo. No lo veo a... Esta es una lista que encontré, más o menos. Chocobare, que es más que así va a estar. Cinti también. En los Wino y Mateo Carrero, no tengo la menor duda que va a estar. Sí. Podría volver Cordero, tampoco es seguro. Delgui, Mendy y Soler. Sí. A Mendy lo vi bien, está jugando bien, creo que en el Benetton. Sí. Entonces ese es más o menos un resumen de lo que pueden ser los jugadores. Hay caras nuevas. Sí, sí. También se va a mirar, también lo que dijimos recién, también se va a mirar lo que puede pasar con Dogos y Pampa. Sí, sí, además creo que va a ser muy determinante, esperemos, no sé si para el año que viene o el próximo, de que vuelvan nuevamente el equipo de los Jaguares a competir, ya sea... En el Super Rugby está muy firme. También hay que ver cómo quedó el impasse de esa participación que tenían en el campeonato sudafricano, que también se había parado luego de la pandemia. Entonces todas estas cositas hay que estar atentos, como se dice, ¿no? Porque no es tan fácil armar un equipo que va a venir, yo calculo que a fines de mes, puede ser un poquito antes. Yo calculo que la semana que viene, o fin de semana que viene, ya se va a tener un plantel donde van a venir como 30 y van a quedar 23, 25. Hay que ver cómo estén. No se olviden que el primer partido es el 6 de julio en Mendoza y después el 13 de julio con Francia, en el mismo rival, pero ya en Buenos Aires. Bueno, y además hay que ver a qué apunta Contepomi con el equipo. Vamos a ver cuál es la selección de jugadores que él quiere, cuál es la estrategia de esto, ¿no? Así que veremos qué es lo que ocurre.
todo esa espera, no hay incertidumbre porque hay jugadores que nosotros sabemos que van a estar, otros que pueden estar regresando. El caso de Gonchi García, ¿no? Que quedó fuera por una lesión. Sí. Vos bien decías del Cachorro Sánchez, que al fin y al cabo parecía que no estaba y rindió como el mejor. Y fue el indiscutido. Sí, si vos te ponés a ver lo que era el jugador, lo que hizo con la cancha, yo desde Samoa vio que le dio confianza al equipo. Sí. Primero porque tuvo una conversión detrás de mitad de cancha, sí, de un penal, que lo distanció a 10 puntos, o a 9 creo, y lo dejó a Samoa ya casi sin chance en los últimos minutos del partido. Bueno, lo mismo pasó cuando jugó con Gales. Sí. Clave, desequilibrante. Entonces, eso es lo que a veces, porque uno se juega con estas cartas de jugadores experimentados, porque son los que definen partidos. Exacto. Y si vos lo hubiera utilizado a lo mejor o más partido o más minuto a Sánchez, quizá otro hubiera sido la cosa. Es lo que nosotros pensamos de afuera, de la tribuna, de la distancia, por ahí también opinamos con el corazón, y eso me parece que a veces por ahí nos hace equivocar. Yo digo que en el Mundial, no sé si usted se acuerda del partido Inglaterra con Argentina, en el último, en los últimos segundos, minutos, había una patada, un kick, a mí me gusta decir patada en el rugby, es kick, a los palos, que le gustó que vaya a los palos, pero a mí no me gustó. Inclusive el Cachorro lo toma, aquellos que observamos bien los partidos, con detenimiento, somos atentos, no nos transforma el fanatismo, no nos transforma el hincha, y él pidió jugar al touch, jugar un line de 5 metros. Sin embargo, le dijeron no, patear los palos y lo erró. Porque si él lo convertía, creo que se empataba el partido. Algo así, no me acuerdo bien el marcador. Sí, creo que sí. Entonces, si jugábamos online, ya el trabajo iba a venir del equipo de los Power. Y para mí, de los Power, íbamos a tener una mayor posibilidad de marcar puntos. Con 4 no alcanzaba, calculó un try. Claro. Así que bueno, creo que también eso mostró que el Cachorro estaba. Y creo que esa patada última no la hizo con convencimiento. Y bueno, vamos a ver si siguen ahondando con esa elección de ese apertura inventado. Claro. Para que haga una diferencia en el equipo. Esperemos que rinda mejor en esta convocatoria, pero no sé. Una tantita todo. Más, Fernando, y lo llamamos a Rodrigo Norato, que es el técnico o el head coach del equipo de Universitario. Muy bien, hacemos una pequeñísima pausa y ya volvemos con más Scrum 5 Rugby Radio. Cada mañana busco sentirme renovada y con Saint-Tropez lo logro todos los días. Saint-Tropez se renovó y yo lo siento en la piel. Yo uso los jabones Saint-Tropez porque están elaborados con crema, aceite de coco y manteca de karité. ¿Todavía no los probaste? Descubrí un nuevo Saint-Tropez. ¡Arrancamos! Jabón de calidad sin pagar de más. Saint-Tropez. Estudia en la Universidad San Pablo T. www.uspt.edu.ar. Conocela, te va a encantar. Somos un municipio comprometido con el bienestar de todos. Trabajamos incansablemente por la educación, porque creemos que cada persona merece un camino lleno de conocimiento y oportunidades. Fomentamos la cultura, valoramos nuestras raíces y promovemos la creatividad que nos define como ciudad. Pero no nos detenemos ahí. Concepción también es el lugar donde el deporte une corazones. Y cada logro es motivo de orgullo. Sabemos que es mucho más que un juego. Es un motor que impulsa nuestra ciudad hacia adelante. Desde la Municipalidad de Concepción, nuestro compromiso es claro. Trabajar codo a codo con nuestros ciudadanos para hacer de esta ciudad un lugar aún mejor para vivir, aprender y crecer. Somos Concepción y juntos lo hacemos posible. Intendente Alejandro Molinuevo. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte?
Eso es BioBalance, un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance, encontraste tu equilibrio. Calidad seco. Ahora podés comprar tu primer auto o cambiar el que tenés. Financiamos autos usados hasta 15 años y 0 kilómetro. Te damos el crédito a tu medida y solo con tu DNI. Llámanos al 430-8850 o visita nuestra web, prendarios.com. Usamos cero hoy. Hay fórmulas que ya no funcionan como antes. Algunas sensaciones cambiaron tanto que ya no son lo mismo. Pero nosotros seguimos creyendo que lo bueno nunca debe modificarse. Porque la verdadera experiencia está en el sabor. Volví a sentir una gaseosa cola. Probá Etiqueta Negra, el sabor original. Estás escuchando Scrum 5 Rugby Radio. Scrum 5 Rugby Radio llega a ustedes por cortesía de Jabón La Mariposa, el jabón de Tucumán, junto a los que hacen del rugby su pasión. Universidad San Pablo T, junto a la pasión del rugby. El vino para el tercer tiempo es el López, Vinos López de Bodegas López. Siempre grato, único, ideales para regalar o compartir en ocasiones inolvidables. Distribuye Premier Distribuciones, Marco Avellaneda 1081. Compartí todo con una gaseosa seco, porque si se comparte lo de adentro, disfrutás del verdadero sabor. Entre todos estamos transformando nuestro futuro. Trabajamos en equipo. Municipalidad de Concepción apoyando al rugby. Nuevo Polo Norte, ultracongelados, panificación, tortas, helados y pastas. Santiago 1046 y sucursales. Teléfono 422-5569. Prendarios.com, el auto que querés con la cuota que podés. Todos los autos en un solo lugar. San Martín 666, quinto piso, oficina número 2, teléfono 421-0265. La Mariposa presenta su jabón premium, elaborado a base de crema y aceites naturales. Saint-Tropez, pura suavidad para tu piel. Herf, calzado deportivo, hecho en mi país. Visita nuestras sucursales en Capital, Yerba Buena y Concepción. Friar Tucumán, carnes al corte, chacinados, super congelados. Friar, la sabiduría de la naturaleza. Encontró nuestros productos de primera calidad en nuestras sucursales en Tucumán, Lavalle 2740, Catamarca 207, Avenida Las Américas 1343 y en Tafí Viejo, en Avenida Delem 137. Bueno, volvemos al estudio de 106.9, Rock and Pop, va aguantando mi garganta, Fernando. Y bueno, vamos a conversar con un amigo. Rodrigo Norato, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Buenas noches. Saludo a la mesa. Muy bueno. Muchas gracias por la nota que vamos a tener. Te das un espacio de lo que es, de lo que te deja hacer el rugby, tener un espacio para una nota. Bueno, un gusto. Siempre tenemos la posibilidad de hablar un ratito cada tanto, Manuel, claro, y disfruto mucho de la charla. Claro, la verdad que me ha gustado verlo a Universitario el sábado pasado, cuando le ganó a Natación, con algunas caras ya conocidas, con otras nuevas, pero en mente vas encontrando el equipo. Sí, tiene que ver con un año atípico para nosotros. La verdad que uno por ahí no quiere tanto justificar en lo que pasó el año pasado, pero lamentablemente es muy difícil no relacionar nuestro flojo inicio de pretemporada con un año muy largo el año pasado, donde cerca de diciembre, mitad de noviembre, terminamos de jugar después de un torneo del interior larguísimo, donde tuvimos que viajar casi 5.000 kilómetros a lo largo de todo el torneo, y eso, en esto que amateur, porque no deja de ser amateur, más allá de la dedicación que le ponemos, de las ganas, del tiempo que le dedicamos, no deja de ser un deporte amateur para nosotros. Bueno, los jugadores, la verdad que le costó mucho engancharse, hemos arrancado
con mucho cambio con respecto a ese equipo que había terminado jugando el torneo del interior. Teníamos más de 15 jugadores que por distintos motivos dejaron de jugar, se tomaron un descanso más largo, se fueron a jugar afuera, bueno, nada, y 15 jugadores en un plantel de 30 que vos podés tener para afrontar este tipo de torneo, bueno, es mucho, es la mitad. Y claro, y además con costando mucho esfuerzo, ¿no? Como decimos, mucho esfuerzo. Sí, claro, nos fue costando encontrar no solamente las calidades individuales, sino cantidades también. Hay momentos que realmente nos costó muchísimo encontrar algunos puestos clave en el rugby, sobre todo así primeras es líneas. Y bueno, nada, eso obviamente se termina pagando con el rendimiento, el funcionamiento colectivo del equipo. Y como se dice, la tropa no descansó. Y no, la verdad que no, nosotros la tercera semana de enero ya estábamos entrenando de nuevo y eso, bueno, nada, en algún momento, claro, repito, te pasa facturas. Nosotros tuvimos muchas lesiones en pretemporada, a la escasez de cantidad de jugadores que teníamos, vos pensás que en ese momento nosotros estábamos intentando hacer el esfuerzo de poder armar la segunda pre, bueno, nada, en el entrenamiento de ayer había mucho más de 4 equipos entrenando con otra calidad individual y bueno, obviamente eso potencia a todos los muchachos, claro, y nada, te hace entrenar claramente de otra manera con otra calidad. Bueno, el sábado comenzó a aparecer el equipo porque también aparecieron las figuras distintas, ¿no? Hay jugadores distintos, el caso de Thiago Esbroco. Sí, la verdad que Thiago es un chico que creció muchísimo, pero muchísimo, los últimos 2 años. Bueno, ha tenido una breve experiencia por Portugal. Claro. Y, bueno, eso le ha ayudado mucho a vivir otra experiencia, a pensar de otra manera. La verdad que Thiago está muy bien, ha vuelto mucho más maduro, ha vuelto con un cambio físico también importante. Pero bueno, no quiero quedarme en lo de Thiago, que es fantástico, sino también hay jugadores importantes que han vuelto. Jorge Herrera, un tipo que para nosotros es fundamental, apoyando el laburo de Enzo Brandano, de Karina Mann, que son 2 segundas líneas de gran nivel que tenemos, claro. Pero bueno, siempre tener un recambio en esto de que los gordos dan la cara permanentemente es necesario. Qué importante, bueno, la vuelta, qué importante el caso de Moreno, ¿no? Bueno, claro, te estaba justo por decir, la vuelta de Stan, que para nosotros un jugador de primer nivel que jugó el SLAR y que marcó un camino también en el SLAR, preveyendo un gran futuro también para él. Hay muchas expectativas puestas nosotros como club. Sé que ayer tuvo una reunión con gente de la UAR, donde le establecieron algunas pautas que quieren ver de él para ver si puede llegar a tener alguna proyección en otro nivel. Pero dando, bueno, es un derecho. Estás dando una primicia, digamos, ¿no? No. Claramente, solamente tuvo una reunión de charla donde le pidieron, claro, algunas cuestiones que tienen que ver con ponerse físicamente mejor. Claro. Por supuesto, esto depende de él. Que lo hayan visto a nivel nacional no debería sorprendernos. Tuvo un gran torneo del interior y el creo año que pasado, sí, es verdad, el año pasado y este año en el SLAR también. Creo que a pesar de estar en un equipo de segundo orden como Cobras, claro, claro, creo que se destacó en lo suyo, que es el scrum, que es su trabajo ahí en la cocina, y que además, a él le gusta, que tiene oficio. Además, no todas las veces se tiene un pilar con ese peso, ¿no? Y con esa movilidad, porque es claramente un jugador que a vos, en un ataque, siempre la primera puntada, yo diría en estos momentos, aquí en este nivel del torneo regional, la tenés ganada, la primera puntada, cuando uno lo manda de punta de lanza a él. Sí, acá en el nivel local claramente marca diferencia por su contextura, un chico de debe estar arriba de 1,80 m y 100 kilos largos. Sí, largo. Pero bueno, él también tiene una expectativa de poder dar un paso y que el paso sea grande. Claro. Y para eso él sabe, en la charla que tuvo ayer, le han dicho, necesitas moverte. Claro. Necesitas bajar un poco de peso, necesitas moverte porque llega un nivel donde él quiere jugar, donde creo que todos también en algún momento tienen esa expectativa de jugar. ¿Qué te parece? Las exigencias son distintas, los ritmos son... Calculás si está preparado para tener dinámica de juego.
Bueno, en eso yo creo que Uni en general siempre se destacó en tener primeras líneas con mucha movilidad, claro, y con mucha ductilidad. Digo, ahora volvió también a jugar con nosotros Nico Triveño, es un tipo que tiene otra habilidad, un tipo que corre mucho, claro, un tipo, claro, que taclea, Hooker como el Pato Figueroa, Hooker como Juani Cruz, siempre Ariel Castellina, primera línea, Fran Trejo, siempre fueron primeras líneas, todo de mucha movilidad y mucho recurso para jugar con la mano. Eso te hace siempre el trabajo un poquito mejor para vos, porque así de esa manera trabajas tranquilo, sabés lo que tenés. Pero lo de Moreno no me sorprende. Nosotros cuando transmitíamos los partidos del año pasado, veíamos que este era un chico que iba camino a un futuro importante. No creía que vaya tan rápido, pero vos fíjate cómo llegó a la Sudamérica, a la, sí, Copa Sudamérica, al nivel ese. Sudamérica Rugby, sí, Sudamérica, a Cobras. Exactamente, a Cobra. Y entonces ahí él ya comenzó seguramente a trabajar su cabeza también, ¿no? Sí, claramente cuando uno tiene esta posibilidad, creo que los chicos tienen un gran crecimiento cuando tienen esta experiencia de lo que significa dedicarse de física y mentalmente a esto que tanto les gusta, que es el rugby. La gran mayoría lo usa como método para tener una experiencia en el extranjero, para poder viajar, para poder conocer esa experiencia de no vivir en su casa, de poder desarrollarse de manera personal, y algunos, porque esto claramente no es para todos, algunos ya lo buscan como un desarrollo profesional, pero bueno, como vos sabés, Manuel, ese lugar es muy chiquitito, es para unos pocos, no hay lugar para muchos, claro. Entonces, bueno, en este caso nos parece que lo de Fran 100% depende de él, depende de sus ganas y de su posibilidad de entender que tiene que hacer un clic para poder crecer físicamente, que me parece que es lo que más se espera de él. Claro. Hacerlo bajar. Yo decía el año pasado cuando lo veía, este chico baja 15 kilos y aguantalo, ¿no? Sí. Porque tiene una movilidad. Y aparte, tiene destreza cuando tiene la pelota. Sí, tal cual. Y no se encuentra siempre un hombre del físico de él que tenga esa destreza. Uno dice, el gordo ese, ponelo de pilar. No es un gordo cualquiera. Y quiero que valga la expresión, ¿no? Porque por ahí sí, interpretan mal. ¿Me entendés? Nah, clarísimo. Es clarísimo este. Más derecho, que no tenemos derecho en ningún seleccionado argentino del nivel y el peso de él y la formación que tiene. Sí, yo también creo que con esto de esta idea que hay, Dios quiera que se concrete, la franquicia en Tucumán, me parece que eso también a todos los jugadores le va a ir abriendo un camino más cercano. Seguro. Para poder mostrarse a nivel nacional, para poder tener una experiencia de esto que tanto nos gusta y nos dedica tanto tiempo y le dedicamos tanto tiempo, nos demanda tanto tiempo. Yo creo que a partir de la franquicia sí pueden empezar a aparecer muchos jugadores, que creo que Tucumán lo tiene. Claro. Me parece que ajustando un par de cosas y mejorando entre todo el nivel de juego de Tucumán, creo que las calidades individuales está. Toda la vida Tucumán aportó jugadores al seleccionado, tanto en los forward como en los backs. Claro. Porque es así, hubo grandes jugadores de backs que también estuvieron en los seleccionados nacionales. Me diste pie yo para creo que es cuestión de un poco de tiempo y van, sí, a volver a aparecer. Me diste el pie como para hacerte pregunta. Es decir, que a vos la franquicia te gusta. A mí me parece que está muy bien. Yo creo que, entre comillas, lo expreso, claro, esto del profesionalismo en el rugby debería mutar para ahí. Yo creo que con lo que se escucha, que se apunta a un equipo en Tucumán, uno en Mendoza, uno en Rosario, y que se apunta a que Chile o Paraguay o Uruguay o Brasil, claro, crezcan con alguna franquicia. Hola. Se me cortó. Fíjate. No, acá estoy. Hola. Sí, te escucho. Te decía, creo que eso ya va a generar que haya muchos más equipos que puedan competir, y en la medida que haya más equipos también, vamos a tener la posibilidad de hacer un campeonato ya anual. Claro, hoy no tenés esa posibilidad porque hoy jugás ida y vuelta, claro, y jugás tres meses. Claro. No hay más equipos para jugar. Claro. Pero en la medida que crezca, yo creo que esto ya se podrá hacer anual. Me parece que eso
estaría buenísimo, porque le va a dar un montón de oportunidades a un montón de chicos que hoy, si quieren tener esa experiencia, entre comillas, profesional, claro, la tienen que ir a buscar afuera, el más allá de la experiencia de vida, ¿no? De ir a vivir afuera, que está buenísimo. Y eso creo que va a abrir otras oportunidades para los chicos, y lo cual, ¿para qué nos dividamos? Bien entendido, los que somos amateurs nos quedaremos jugando a nivel amateur, y esos chicos que tienen esa experiencia, bueno, tendrán su lugar de manera, entre comillas, profesional. Claro. Y además, representando en este caso la región. Claro, y además habría que trabajar para que ese profesionalismo pase algo al amateurismo. Yo lo que digo, no tanto en la parte económica, sino en el aporte que puede darle al rugby, a la mente. También puede haber aporte económico para los clubes, fomentar el rugby, que eso necesita una inversión económica, para apoyarlo a los clubes y tengan todas las condiciones para poder preparar a sus jugadores. Bueno, pero yo creo, esto es personal, por supuesto, Manuel, que claramente si Tucumán tiene una franquicia, eso va a ser como en aquella vieja época del seleccionado tucumano de los 80, que mucha gente vuelva al rugby y se identifique con ese equipo a nivel provincial, llamémosle, o regional, si querés, porque hacer una franquicia aparentemente entre santiagueño, salteño, jujeño y tucumano. Y que va a tener y va a tener una camiseta naranja. Dicen que iría por ahí. Claro. Y eso también haría que un montón de gente vuelva, o se interese, y el deporte se promueva de otra manera. Claro, porque claro, lo van a transmitir por televisión, porque tal vez todos los viernes tengamos esa posibilidad de ir a algún lado a ver el seleccionado, y eso creo nos va a hacer crecer. Claro. Y ese grupo de staff, entrenadores, que va a conformar esto que tiene que ver con este combinado, con esta franquicia, llamémosle, seguramente también le servirá a los clubes para ir, para recibir capacitaciones, para recibir charlas y acercar de otra manera el rugby a la provincia y ayudarnos a crecer a todos. Me parece, yo la verdad, le veo, no digo pocos, yo hoy no veo punto negativo en esta situación. A mí me parece que es todo positivo, todo por ganar, y claramente en el desarrollo de esta franquicia, bueno, veremos a futuro, seguramente con el tiempo aparecerán cosas para mejorar, pero hoy, si vos me preguntás, como cuestión negativa, me parece que no... No ves ninguna. No veo ninguna. Bueno, no veo ninguna. Te saqué de un tema. Volvamos a Uni. ¿Cómo está Uni para el sábado? Porque va a tener un rival importante, que es el campeón del año pasado. Sí, hemos tenido una gran semana de entrenamiento en esto de que los niveles individuales se fueron subiendo. Tuvimos una semana de mucho contacto, muy dura, con mucha pelea interna, buscando esos 15 chicos que van a jugar en intermedia y que van a jugar en primera, y eso la verdad que nos hace entrenar de otra manera, nos hace comprometernos un poco más. Claramente ahora somos varios que queremos ese lugar para poder estar el sábado. Así es. Y eso obviamente, cuando vos la competencia interna mejora, y bueno, independiente, y sin duda vamos a llegar el sábado con de nuevo una buena preparación durante la semana, y bueno, claro, esperemos que el sábado podamos estar a la altura del partido. Como decís, un gran equipo Lion, todo nuestro respeto para el último campeón regional. Así que bueno, la ventaja de jugar de local siempre es importante para estos equipos que vienen de otras provincias donde su localía es muy fuerte. Claro. Bueno, el poder jugar de local para nosotros está bueno, así que bueno, como ahora es al revés, trataremos nosotros de hacer pesar nuestra localía para poder ganar el partido, que sería importantísimo después del triunfo la semana pasada, y poder ratificar algunas cosas de mejoras que venimos mostrando en las últimas semanas. Vos tenés una obligación y un trabajo, digamos, un trabajo lindo, porque hoy tenés posibilidades de elegir los mejores. Porque aunque digan, che, qué difícil armar un equipo cuando tenés muchos jugadores, no, es un trabajo lindo, es difícil pero lindo, porque sabés que pones uno y otro y te va a rendir en la cancha lo que más o menos vos planeás. Justo, la verdad que te juro que esta semana, con los chicos del staff, con Emilio, con el Pato, Gonzalo Triviño, estoy hablando justo de ese tema, ¿no? Que toda la vida prefiero este problema
en algún momento los primeros partidos del año hemos tenido que poner chicos que juegan de izquierdo y que no estaban preparados a jugar de derecho, no teníamos realmente, claro. Entre lesiones, viajes y algunas situaciones puntuales, han llegado fines de semana que nos costaba un montón poder armar el primer equipo, claro. Bueno, hoy claramente ya teniendo opciones de dos y hasta tres jugadores por cada puesto, bueno, dame este problema, claro, que va a estar buenísimo y que seguramente también hará que nuestra Inter sea súper competitiva por la cantidad de jugadores que hoy tenemos. Por eso y te eso decía, es genial para todos. Por eso te decía, es un problema lindo, porque sí, sabes que lo poder resolver mejor. Bueno, la verdad que conversar con vos me gusta, te conozco de chico, a la familia, todo. Entonces, te mando un fuerte abrazo, la mejor de la suerte para el día sábado y por supuesto a seguir trabajando por este universitario que siempre crece. Ah, y eso me quería acordar, lo traigo a hablar con el Conejo Ledesma, que el presidente, sí, ya tienen las escrituras de la parte grande que se ampliaron en Universitario. Sí, la verdad que uno a ese tipo de cosas no le encuentra tanto valor, pero la verdad que estábamos muy contentos con eso. Te diría que ya con eso para nosotros como club damos por cerrado el año, claro, porque es algo que el club lo venía buscando hace mucho, pero mucho tiempo de verdad, Manuel. Si bien el hecho que la posesión la teníamos, no sé, de los 70, ya no me acuerdo, claro, y hace muchísimo tiempo que uno está ahí, ¿sabe y la infraestructura está clara, claro, uno lo ve cuando llega al club, cómo lo mantienen, cómo está. Tremendo, claro. Vos sabés que me decía cuando yo lo hablé al Conejo Ledesma, porque a Luis le dicen Conejo todo el mundo en el rugby, me dice, dejamos de ser Ocupa. Bueno, nada. Se entendía, ¿no? Se entendía lo que me estaba diciendo. Me ha hecho reír un rato porque él, dejamos de ser Ocupa, me dice. Así que bueno. Era realmente una preocupación de hace mucho tiempo, ¿no? Del Cone ahora que gracias a Dios tuvo la posibilidad de conseguir esos papeles o esa ley que ya nos donaban los terrenos. Sí, señor, sí, señor. Esto hace mucho, pero mucho tiempo de verdad que hay mucha gente que está laburando y poder conseguir eso para nosotros, bueno, buenísimo. Bueno, así que bueno, te mando un abrazo, Manuel. La mejor de la suerte para el día sábado. Uno se entera de todo, ¿me entendés, Rodrigo? Y por eso uno hace estas cosas, porque uno conoce mucho lo que es el rugby. Te mando un fuerte abrazo y a seguir trabajando por ese universitario y por ese plantel importante que tienes hoy para elegir un equipo y jugarlo todos los fines de semana. Gracias, Manuel, un abrazo grande, trabajaremos para que estos chicos puedan disfrutar fin de semana de la mejor manera, jugando el mejor rugby que podamos brindar a la gente, a nuestros socios, que todos los fines de semana llenan la cancha. Te quiero dejar un saludo grande en la casa también, a los tuyos. Ah, sí. Y siempre un gusto muy grande conversar un rato con vos. Muy bien, un fuerte abrazo para tu familia también, porque nos conocemos por familia, así que bueno, te mando un fuerte abrazo y la mejor de la suerte. Gracias, Manuel. Chao, chao. Hasta luego, chao. Chao, hasta luego. Bueno, hablamos de todo, hasta la franquicia, de la cual no quería hablar mucho yo. Bueno, pero era está algo muy que no adelantado el tema, ¿sí? Te cuento, ¿no? Sí. Bueno, está algo que muy adelantado el tema. Algo que era mala palabra hace un par de años aquí en la Argentina. Claro, así yo que, bueno, no, listo. No soy de lo que me salgo el compromiso cuando me dicen guarda lo que te dije. Bien. Están muy adelantadas. Con eso le digo todo. No voy a hablar. No voy a alargar más porque me comprometí. Bien. A no hablar con detalle, pero les puedo adelantar que estamos muy cerca y está no un paso, va a haber que trabajar. Bueno, ahora si nos... Pero se va haciendo realidad. Sí, si nos vamos a hace un par de años atrás, cuando Diego me cargaba y me decía, no, es imposible que esto pase, yo le decía, bueno, en algún momento iba a llegar. Me parece que me debe un plato de sopa con salchicha. Sí, así que bueno, creo que estamos muy cerca, muy pero muy cerca. Perfecto. Puede ocurrir, yo inclusive les adelanto, creo que ya por ahí está publicado, la camiseta va a ser naranja con vivo negro. Perfecto. Así que empecemos a pensar en eso. El que estadio, sea para bien. El estadio que aparentemente se va a trabajar para que sea un tenis. Sí. Ahí está la academia en estos momentos de la posible franquicia. Así que bueno, sabemos que el que está colaborando económicamente viene de vez en cuando a mirar cómo se van haciendo las cosas. Así que bueno, un fuerte abrazo para ellos y la mejor de la suerte. No hay que tenerle miedo a las cosas. No, por supuesto. Hay que tomarlas como corresponde, ser responsable. No hay que tener miedo. Ya las ligas de fútbol tuvieron esos problemas. Seguro. La liga del básquet tuvieron esos problemas. La liga del vóley
y hoy están resurgiendo y compitiendo en manera importante, no tan solo en la nacional, sino en lo internacional. Nos vamos. Bien, nos vamos. Fernando, María, ha sido un lindo programa, a pesar que vine a las apuraditas, pero llegué. Estamos bien, vamos a ver qué ocurre la semana que viene y con los resultados del día sábado. Perfecto. Un abrazo, Manuel. Chao, hasta el próximo jueves. Scrum 5 Rugby Radio llegó a ustedes por cortesía de Polo Norte, Municipalidad de Concepción, Herf, Fábrica de Calzados, Prendarios.com, Friar, Seco, La Mariposa, Universidad San Pablo T y Premier Distribuciones. Así ponemos punto final a otra emisión de Scrum 5 Rugby Radio, invitándolos para que el próximo jueves nos volvamos a escuchar aquí en 106.9 Radio Rock and Pop. Recuerde que también nos puede escuchar en FM Millennium Online, en Radio Rivadavia Concepción 113.7 y para el mundo a través de gruponetwork.com.ar/radios y en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y en X. Por su atención, muchas gracias. Abrazo de trae a todos y nos escuchamos el próximo jueves. Chau, chau.